Continuemos aquí esta mañana. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Jueves 14 de septiembre de 2017. Son las 11:52 minutos AM. Se aproxima el atardecer. Así es que buenos días a todos. De nuevo les agradecemos el interés y esperemos que reciban algo de beneficio. Así este canal en YouTube, nuestro LOJ Society Español, sea útil para la comunidad humana en general. Así es que saludos especial a Rastafari y saludos especial a todos quienes nos acompañan simplemente por desear aprender un poco más acerca de lo que nosotros tenemos que proporcionar. Gracias por encontrar interés en lo que inevitablemente de cualquier forma que deseemos verlo. Los estudios bíblicos son algo positivo y son algo de beneficio. Esperemos nos sirvan y sean útiles en ser transformada la información que tenemos que proporcionar y que nos sea útil en una manera práctica en nuestras vidas. Ahora, en algunos casos, las conversaciones, los discursos y las pláticas, las enseñanzas que presentemos puedan parecer al nivel teológico o filosófico, quizás podríamos nombrarlo algo por el sentido de espiritualismo, pero sin embargo sabemos que nos ayuda en el crecimiento práctico, que es la práctica del estado natural de nuestro ser. Así es que de algo sirven estas pláticas y presentaciones. Esperemos que lo reciban de tal manera y esperemos que lo que ofrecemos incremente en beneficio al individuo que nos acompaña y esperemos que se les entregue la paciencia para poder permanecer durante las presentaciones por completo, así puedan entender con más seguridad, con más claridad las cosas que platicamos. Y esperemos que hagan sus propios estudios por sus propias cuentas, a su tiempo. Cada quien encuentre o haga el tiempo, porque nunca hay tiempo para hacer nada, pero podemos hacer tiempo para llevar a cabo, en este caso, algo que es de mayor importancia, diríamos nosotros. Entonces, nos presentamos como Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Judá, de Su Majestad Imperial Haile Selassie I y su Cristo Jesús, Yemo An Besazemnekete Yehuda, Macheber, Germavik Kremavik Haile Selassie, y Jesús Cristo. Y iniciamos la presentación con un Selam Tat, Inayist Elin, Shalom Shalom. Les deseamos a todos la tranquilidad, la paz de una vida cristiana. Entonces, con eso podemos iniciar este estudio, presentación, en el cual la motivación para lo que hemos empezado a traer al frente, lo que ya se ha convertido en una serie de presentaciones que son en relación a la respuesta a una pregunta, la cual vamos a mencionar en un momento, pero antes recordamos que decidimos, debes de dirigirnos a responder a la pregunta en una forma independiente. Hemos decidido mantener el programa de los estudios semanales de Rastafari números, bueno, los estudios semanales de Rastafari y pues los cuales corresponden el que corresponde al sábado, al Shabbat que se aproxima. Es decir, para este sábado, septiembre 16, 2017, da casualidad que se requiere un estudio de doble porción para este sábado, el cual incluye la lectura semanal Rastafari número 51 y la número 52. Les mencionamos que a través del año se dividen en partes el estudio del Torah, es decir, la instrucción o la ley de Moisés, reconocida como el Pentateuco o los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Entonces se reparten porciones dentro de estos cinco libros, los cuales se dividen en porciones que, al extento que se alcanzan a estudiar,
que se alcanza a estudiar la serie completa de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento a través de un año completo y junto con estas porciones de estudios que se llevan a cabo cada sábado, pero no limitado a el sábado porque es recomendado y es necesario empezar los estudios entre la semana para que el sábado pues se pueda uno beneficiar de la comida o de la nutrición que podemos acumular que se reflexiona en el trabajo que hemos invertido a través de la semana para guardar un sábado lleno de alimento espiritual. Así es que les mencionamos que acompañando pues las porciones que corresponden al Pentateuco o los primeros cinco libros del Antiguo Testamento son pequeñas porciones que corresponden a los libros dentro de los profetas y pequeñas porciones que corresponden a el Nuevo Testamento. Así para y pues estas porciones por lo regular son en relación a la porción de estudio principal que viene del Pentateuco. Así es que solamente les recordamos y les informamos a los que no sepan de qué consiste estas lecturas semanales Rastafari. Ahora no es limitado a los Rastafari, de hecho esta es una tradición y costumbre que ejercen los judíos internacionalmente. Entonces, las porciones no las hicimos nosotros, estas porciones ya han estado establecidas por mucho tiempo por rabinos autorizados o al menos entregados con la habilidad de ser movidos en el espíritu y dividir las porciones de tal manera que se ve la influencia divina dentro de el contenido de cada porción. Entonces les mencionamos que para la lectura semanal Rastafari número 51 pertenece el estudio titulado en el hebreo Netzavim, en el amárico es titulada Omachojal, y inicia en el libro de Deuteronomio capítulo 29 versículos 10 al capítulo 30 versículo 20. Dentro de los profetas se repasa el estudio dentro del libro del profeta Isaías capítulo 50, disculpen, capítulo 61 versículo 10 al capítulo 63 versículo 9. Para el Nuevo Testamento la lectura es en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 10 versículos 1 al 12. Y como este sábado, septiembre 16, 2017, es un estudio doble porción, incluye el repaso de la lectura semanal Rastafari número 52, la cual es titulada Vayelej en el hebreo y en el amárico es titulada Musaim Heido. Esta lectura empieza en el libro de Deuteronomio y cubre el capítulo número 31, del primer versículo al versículo 30. Dentro de los profetas, la lectura se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 al 8, y la lectura para el Nuevo Testamento, igual que en la lectura semanal Rastafari número 52, Netzavim, la número, digo 51, Netzavim, la número 52, Vayelej, también se encuentra para el Nuevo Testamento en la epístola a los Romanos, capítulo 10 versículos 14 al 18. Así es que iniciemos la presentación o el estudio recordándonos de la pregunta que es pues la motivación para traer al frente el contenido que hemos recibido o la enseñanza que hemos recibido nosotros en lo personal de arriba. Que se relaciona a la pregunta, o al menos lo utilizamos para empezar a dar respuesta a la pregunta. Y la pregunta es si la vía mesiánica corre desde David hacia su hijo Salomón, y Roboam heredó el trono del rey David hasta Yeshua, hijo de José, como dice en Mateo capítulo 1, ¿cómo puede ser Teferi Makonnen el Mesías que hablaron los profetas, si la vía mesiánica siguió por Roboam, hijo de Salomón, mientras que Menelik primero armó otra genealogía, aparte alejándose de la vía mesiánica? Además que se retomó el trono de los reyes de Etiopía después de 1300 años del sacrificio de Yeshua. Continúa diciendo,
Agregamos otra parte de los comentarios que dice, pero si no hay argumentos ni pruebas en la instrucción, es decir, el Pentateuco, el Torá o los profetas, habrá que reflexionar Deuteronomio capítulo 13, por amor al amor que es el eterno y a la verdad. Entonces, recordamos que hemos ido en detalle, aunque no a un gran extento, pero hemos demostrado cómo el capítulo 13 del libro de Deuteronomio no aplica a nuestra aceptancia de recibir Haile Selassie I como el quien es el que es ungido por rey sobre el trono de rey David, por razones que capítulo 13, libro de Devarim o Deuteronomio, nos indica la advertencia de un falso profeta y dice que si algún profeta profetizara o trayera al frente un sueño, el cual llega a pasar, pero nos envía a alejarnos o nos aleja, nos descarrila o nos desvía de el camino o del Dios en pos de quien debemos de caminar, entonces el profeta es falso y debe morir. Entonces le recordamos que Haile Selassie primero, aparte de ser profeta que profetizó y no soñó, pero habló palabra de Jehová Dios, siendo que el profeta habla palabra de Dios, no necesariamente es predicar el futuro, aunque puede parecer de esa manera, en un punto de vista secular o inmundo, lo que sucede es de que la palabra de Dios permanece y todo lo demás desvanece, que el hombre se encuentre hablar mentira, pero que la palabra de Jehová Dios permanezca para siempre, sin fin. Entonces, lo que resulta de esto es que pues palabra de Dios llega a pasar y las mentiras pues se demuestran ser en que se desvanece o se demuestra la falsedad y se desvanece lo que nunca fue. Y de esta manera pues sabemos que Haile Selassie primero hablaba, habla y siempre hablará palabra de Jehová Dios y no nos dirige ningún otro camino más que a la vida cristiana, que es recibir y aceptar a Jesucristo. Y nos dirige a dar reverencia a Dios, nos dirige a recibir la Biblia por completa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, nos indica guardar los mandamientos, los conocemos, debemos elaborar sobre ellos y debemos de aceptarlo y hacerlo, ponerlo en práctica y de esa manera sabríamos que no solamente somos históricamente cristianos, sino activamente cristianos. Entonces, Haile Selassie primero por lejos nos desvía, al contrario, nos allega a lo que es el camino que Jehová Dios nos ha enseñado desde un principio, escrito desde antes, ¿cómo se dice? No, desde un principio, pero pues creado y formado desde antes que ni siquiera el principio fuese o fuera. Entonces, pues ahí tenemos eso, cada quien por sí mismo. No es nuestra intención forzar sobre nadie un camino, pero el camino que ya está escrito es hacia donde nos dirige la aceptancia de Haile Selassie primero. Y ahora eso del ser Mesías, pues la palabra Mesías simplemente significa el ser ungido. Entonces, por ejemplo, los hijos de Aarón, empezando con Aarón, eran ungidos con el aceite de la unción, y es decir, simbólicamente sobre quien el Espíritu es echado o recibido para llevar a cabo un oficio el cual es apartado de la humanidad para el servicio de Jehová Dios, es decir, servir a su palabra como ministro de la palabra. Entonces, o sea, hay la unción o el ser Mesías puede aplicar en muchas diferentes formas y diferentes maneras a diferentes oficios, diferentes individuos, pero principalmente hay unos oficios que son altísimos, los cuales Jehová Dios, utilizando su misma palabra como la base de la fundación de lo que debemos esperar ser manifiesto, es
es la unción de ciertos personajes que cumplen a la perfección la imagen, la misma imagen y semejanza de la misma palabra que es, ha sido y siempre será. Entonces, estas unciones son de la más alta importancia recibir, porque son, pues, son las representaciones legítimas, autorizadas de Dios entre nosotros como hombre. Y así es que, como el pontífice, el sumo sacerdote, era ungido para tomar su lugar, así también Jesucristo ha sido ungido para ser quien es en su responsabilidad y cumplir con su tarea y su responsabilidad hacia Dios Todopoderoso. Entonces, igual Haile Selassie primero ha sido ungido para llevar a cabo su responsabilidad y titulado por León Conquistador de la tribu de Judá, elegido de Dios, su majestad imperial, primera fuerza de la Trinidad, rey de reyes de Etiopía, cumpliendo las escrituras a la perfección, siendo el David que David no pudo ser. No es decir que es el mismo, sino que es decir, es la misma imagen y semejanza de lo que David no pudo ser, porque por razones que, pues, David en los tiempos anteriores, en los días de ayer, años de ayer, era más solo una sombra de cosas, de los bienes venideros. Ahora la misma imagen y semejanza, de acuerdo a la palabra de Dios, es manifestada a nosotros en luz de su majestad imperial, Haile Selassie I, así como Haile Selassie I da luz a Jesucristo, y como Jesucristo da luz a la palabra a través del Espíritu Santo, abre las puertas para nosotros poder ser recipientes de lo que sin él no podemos y jamás podríamos y jamás podremos estar en presencia de conocer, saber, recibir y en algunos casos siquiera contemplar. Así es que, habiendo dicho todo eso, podemos empezar con el estudio, pero un breve repaso de lo que encontramos en el libro del profeta Oseas. Empecemos con el capítulo 5. A ver, el versículo 4 y el versículo 5, el cual dice: no pondrán sus pensamientos en volverse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Disculpen, me equivoqué. Este no es no son las referencias las cuales buscaba. ¿Cuál capítulo era? A ver, vamos a ver. Creo que no estoy seguro si lo anoté. Vemos aquí, parece que no lo anoté. A ver. Capítulo 2, no va a ser. Me disculpo, creyendo yo estar preparado. Ah, vean, aquí es el capítulo 3, el cual dice, vamos a ver, me dan ganas de empezar del primer versículo, pero creo, a ver, empecemos, pues, como habíamos dicho, versículo 4 y 5 del capítulo 3, libro de Oseas, profeta Oseas. Dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, y sin príncipe, y sin sacrificio, y sin estatuto, o sin estatua, y sin ephod, y sin terafim. Ahora, versículo 5 dice: después volverán los hijos de Israel, y buscarán a Jehová su Dios, a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Entonces, disculpen, vamos a recordar que Oseas, vamos aquí, permítanos un segundo. Buscamos en nuestras escrituras en inglés, a ver, Joel, Oseas. Este pasaje, el cual leímos, capítulo 3, versículo 4 y 5 en el libro del profeta Oseas, disculpen,
Se lleva a cabo en el año más o menos 785 antes de Cristo. ¿Qué significa esto? Pues significa que David y Salomón ya habían pasado y dormían con sus padres. Entonces, ¿qué es esto? Es indicación del hecho que la posición de David, su simiente y Salomón no era cumplida. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey y sin príncipe y sin sacrificio y sin estatua y sin efod y sin terafín. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Entonces, esto más o menos, como dijimos, en el año 785 antes de Cristo. Más o menos después del año, pues más o menos 500 y feria, dejó de haber actividad en Israel, aunque Israel ya era dividido. No había pues movimiento. Existieron las cautividades y entonces, aunque regresaron porciones de las gentes de Judá y puede que de Israel, no recuerdo con exactitud, no había más trono y no había nadie reinando sobre el trono. Por muchos días no tenían rey. Y ahora podemos suponer que pues unos 500 años después de que esto dejó después de que no había movimiento en el sentido pues divino entre el pueblo, al nacimiento de Cristo y al fin de pues el ministro, se podría decir, o ministerio de Cristo sobre la tierra, algunos podemos suponer que entonces pues recibimos rey en Yeshua HaMashiach, en Jesús Cristo, pero esto no es así. Porque claramente está escrito en la Biblia que se dijo, no tenemos rey más que César. Y claro, esta fue la declaración de los líderes de Israel, pero sin embargo, vemos que la cosa se convirtió en algo personal. O sea, algunos creyeron, algunos no, pero la duda existía incluso en ellos quienes creían. Como le dijeron a Jesús cuando caminaban con él y no sabían que él era el quien él era. Y les preguntó Jesús que si de, o sea, de qué hablaban. Entonces los individuos dijeron que no, o sea, ¿de dónde eres? ¿Que no sabes los acontecimientos que se han llevado a cabo? Crucificaron a él quien creíamos ser, pues el que iba pues traer salvación a Israel. Entonces, ellos no sabiendo que hablaban con Jesús. Esto lo digo porque incluso ellos, quienes tenían confianza, quienes creían, quienes demostraron algún nivel de fe, la demostraban con duda porque no se había hecho clara la revelación. Todo esto nomás para mencionar que no fue aceptado por rey el Mesías. Entonces, continuamos 2000 años después y estamos sin rey. Pero ahora vean aquí que dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Esto es mucho después de David y pues ahora mucho, mucho, mucho más después de incluso Jesús encontramos a la misma imagen y semejanza de la palabra de acuerdo a lo que David no pudo hacer. Entonces David siendo un tipo y Haile Selassie primero siendo la misma imagen y semejanza de la palabra de Dios manifestada entre nosotros como prometido. No más algo de que contemplar para hacer claras para hacer claro el camino hacia donde nos dirigimos. Entonces, no, a ver, nos regresamos al libro de Deuteronomio y ahora sí empezamos el estudio de acuerdo a los apuntes que tenemos y empezamos con pues
el capítulo 26, de hecho, versículo 19. Y dice, a ver, dice, y Jehová te ha ensalzado hoy, este es el versículo 18, disculpen, y Jehová te ha ensalzado hoy para que le seas su peculiar pueblo, como él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos. Entonces recordemos lo que leímos en la entrevista con Haile Selassie primero. ¿Qué consejo le dirías a la generación joven? Yo les diría que sigan los 10 mandamientos. Conocen el contenido de ellos y pueden elaborar sobre ellos. Si el pueblo, si la nación, si la gente a la quien yo le soy por pues, rey de reyes, o sea, si la nación sobre la cual yo reino, soy emperador, sigue y guarda y sigue los mandamientos porque es también lo que yo sigo y guardo. Entonces yo creería que no solamente somos históricamente cristianos, sino activamente cristianos. Aquí hay una declaración y anteriormente dice, aquí quisiera yo dirigirme hacia mi imperio inmediato, o sea que se sepan aquellos dentro de sus fronteras, que su cristianismo no es limitado a ninguna iglesia en particular, así es de que es abierto esto para todos quienes están presentes de él ese día o no están presentes delante de él ese día, porque este es una dimensión, este es otro mundo, otro es, a ver cómo se podría decir, otro sistema en el cual no es limitado por tiempo y es eterno, por amor al eterno o el amor que el eterno nos ha tenido a nosotros, librándonos del yugo o de la cárcel de el espacio, el tiempo de este espacio. Entonces, bienviniéndonos a o introduciéndonos, invitándonos a lo que es un reino eterno. Entonces la instrucción es, no es limitado a ninguna iglesia y sabemos que la iglesia es el fiel cumplimiento de la vida cristiana y sus requisitos, es el corazón del individuo en donde habita Dios, no solamente es un edificio, pero es el edificar la vida del ser humano en pos del camino el cual Jehová, nuestro Dios, requiere de nosotros seguir que Él nos ha enseñado, estando entre nosotros siempre, no solamente ayer, pero hoy, así como mañana y siempre lo estará, nunca nos ha dejado. Entonces, seguir sus mandamientos. A Jehová, no, disculpa, dice, y Jehová te ha ensalzado hoy para que le seas su peculiar pueblo, como Él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos. Y para ponerte alto sobre todas las gentes que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Entonces, para ser pueblo apartado al servicio de Jehová Dios. Ahora no se confundan con estas palabras que dice para loor, fama y gloria. Porque, pues, que esto lo reciba Dios y no nosotros. Hemos visto que en el capítulo 25 de los Proverbios, donde dice que gloria de Dios es encubrir la palabra, su palabra, y honra de reyes es escudriñar la palabra. Entonces, esta es referencia directa al Kevra Negesh, gloria de reyes, honra de reyes. Entonces, Él cubre su palabra, la encubre, y nosotros, si hay honra en nosotros, como lo hay en reyes, entonces escudriñamos y buscamos las cosas que son ocultas, porque le pertenecen las cosas reveladas a nosotros y a nuestros hijos por generación de generación para que guardemos y actuemos en sus mandamientos. Esta es una referencia directa al libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que corresponde a la lectura semanal Raza Safari número 51, titulada Nitzavim, la cual estudiamos. Entonces,
No se dejen llevar por las cosas que aparentan ser cosas que son pues dignas de introducir duda en nuestra fe, pero mejor prepárense en recibir las cosas que son ocultas, que para la mente lógica del hombre, que es por lejos inferior al Dios Todopoderoso, pues pueden parecer obstáculos y se convierten en obstáculos en nuestra fe. No todo tiene que parecer ser lo que es. Muchas veces las cosas que no parecen ser son más concretas que las cosas que parecen ser, porque los sentidos que ejercen nuestra experiencia humana nos limitan en la ultimada pues voluntad o el ultimado trabajo, obra que ha manifestado Dios, y a veces se nos pasa por confiar en las cosas que son dudables, que son lo que percibimos por nuestros sentidos como seres humanos. Entonces déjense llevar por el Espíritu y reciban las cosas ocultas, porque dejan de ser ocultas y son reveladas a quienes le pertenecen. Ahora, gloria a Dios, no a nosotros. Quien desee ser reconocido, quien desee la fama, el honor y la gloria en este mundo, para que el mundo diga: oh pueblo apartado a Jehová, santo a Jehová Dios. Olviden eso, mejor que Dios nos llame pueblo apartado para Él y seamos recibidos en su Mesías Yeshua y no por el mundo. Entonces recuerden que fue la situación con la Torre de Babel, la Torre de Confusión. La cosa era crearse un Shem, la cosa era crear un nombre. Hagámonos un nombre. ¿Qué significa esto? Pues para empezar, a ver, permítame un segundo. Para empezar, nombre en el hebreo significa Shem. Y no solamente significa nombre, pero también es referencia a la autoridad, a la elección. Porque si eres llamado, eres elegido, eres nombrado. Si eres nombrado, eres entregado con autoridad. Entonces, Shem, hijo de Noé, fue elegido para llevar a cabo las cosas ocultas que para él eran reveladas, para llevar a cabo pues eso que corresponde a los quienes son elegidos, llamados por Dios a servirle, apartados a su voluntad. Entonces, cuando decidió el mundo construir la Torre de Babel, la motivación para la torre fue: hagámonos un Shem, hagámonos un nombre. ¿Por qué debíamos de haber sido esto si ya existía un Shem, un linaje a Shem, un linaje de autoridad y un linaje de nombre, de nombrados, de llamados? Entonces esto deja la posibilidad de que el intento era pues descreditar a Shem por ser el llamado o el nombrado o el nombre o la autoridad de Dios sobre la tierra. Y dijeron: hagámonos un Shem por nosotros, para nosotros, hagámonos fama, hagámonos loor, hagámonos un nombre, un Shem, hagámonos una autoridad nuestra para alcanzar el cielo, porque decidimos rechazar la que ya ha sido establecida por Jehová Dios sobre la tierra. Es lo mismo. Entonces salgan de ella, salgan de la confusión y simplemente acepten lo que ya ha sido nombrado digno del nombre, y no solamente en palabra, en espíritu, en palabra, pero en verdad, porque la vida se vivió en exactitud a su construcción, es decir, con el poder de su palabra, se vivió la vida ejemplar y se acredita de tal manera, formadas las cosas antes de que fueran expresadas. Algo por ese sentido, espero no haberlos perdido. Entonces, con eso podemos adelantarnos. Aquí tenemos, lo que quería traer al frente de esto también era que dice: para ponernos en alto sobre todas las gentes que hizo. Entonces, es muy importante entender que al ponernos en alto es ponernos abajo, porque quienes son sobre muchos en realidad están o son responsables de muchos. Para nosotros, estando en alto, hacernos bajos
y exaltar o ayudar a edificar a aquellos quienes están debajo, que estén arriba, para que todos seamos uno, porque estamos guardando el concepto o la verdad del arbut. El arbut es la palabra en el hebreo, el concepto de los judíos que utilizan para hacer descripción de la seguridad colectiva. Recordemos que en este pacto no es el mismo pacto que se llevó a cabo en el monte de Horeb, que se encuentra describido en el libro del Éxodo, capítulo 20, sino que este es el pacto que se llevó a cabo 40 años después, más o menos, en la tierra de Moab, en el Arrabá de Moab, es decir, en el desierto, en el valle de Moab. Y esto es un pacto diferente, este es un pacto eterno. Y en este pacto se establece, pues, la seguridad colectiva, en que empieza la lectura diciendo, vemos aquí, empieza la lectura diciendo: vosotros todos estáis hoy delante de Jehová vuestro Dios, vuestros príncipes, plural, múltiples, muchos, vuestras tribus, vuestros ancianos, muchos, vuestros oficiales o escribas, todos, varones de Israel, plural, muchos, vuestros niños, vuestras mujeres y extranjeros que habitan dentro de tu campo, desde que cortan la leña hasta el que saca las aguas, para que entres, singular, en su juramento, no, en el pacto de Jehová tu Dios, y en su juramento que Jehová tu Dios acuerda hoy contigo, para confirmarte hoy por su pueblo, y que Él te sea a ti por Dios, singular, para confirmarte a ti, singular, sencillo, una persona, y para que Él sea tu Dios, uno, singular, una persona, sencillo, y no plural. Entonces significa que todos por todos, amar al prójimo como uno mismo. Si uno hace falta, tú haces falta, sin importar que tú lleves a la más alta perfección la vida requerida, y que cumplas con tu parte. Eso no te garantiza entrada a este pacto, porque este pacto requiere de que uno se ayude al otro para que todos, estando en el mismo blanco, disculpen, para que todos estando dentro del mismo barco, se sostengan en vida, pues, o sea, y no hundan, porque si uno empieza a hacer un hoyo, o si la falta, o el error, o el hecho de que uno no está cumpliendo con su responsabilidad, si esto entorno es una, es, o sea, la historia es, el ejemplo es metafórico para decir que si estamos todos en un barco y las fallas de uno empiezan a abrir hoyo en el barco, entonces todos juntos nos hundimos. Entonces, si uno empieza a hacer fallas y cometer error, y se traslada esto al barco hundiéndose, entonces es responsabilidad de todos colectivamente ayudarlo para no permitir que esto suceda. Así es de que uno ayuda al otro. De esta manera amaremos a Dios, a Jehová nuestro Dios, con todo nuestro corazón, alma y fuerza. Y entonces así podremos amar al prójimo como amamos a uno mismo. Y si queremos vida para uno mismo, debemos mantener el conocimiento de que la seguridad para entrar a esta tierra, en este pacto eterno, es colectiva. Ahora, todavía no hemos entrado a los detalles, como esto, dónde encontramos esto en las escrituras, pero creo que después de unos versículos vamos a finalmente llegar a esa clarificación. Entonces, habiendo dicho esto, todavía ni mencionamos, porque hablábamos de las naciones exaltadas, esta responsabilidad es superior a una responsabilidad que nos trae, pues, satisfacción en el sentido carnal, en la carne. En otras palabras, cuando Su Majestad Imperial Haile Selassie I estuvo frente a la Liga de Naciones, exaltó el reino de Dios, el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos, y lo declaró superior a cualquier otra forma de gobierno sobre la tierra. Esto significa que cuando seamos exaltados a ser una nación superior a todas otras, esto significa que lo somos en el contexto de que somos, pues, miembros del reino de Dios,
Así es que, y para ponernos en alto sobre todas las gentes, nos hacemos de menos para ayudar a todas gentes, porque en este reino cada quien cuida por el otro. Es el arvut, es la seguridad colectiva, es la responsabilidad nuestra. Su Majestad Imperial dijo 27 años atrás, fracasé en llevar a cabo la meta, o sea, el objetivo. De hecho, voy a tomar un segundo para buscar esa escritura. Entonces, sé que la tengo en una de estas libretas. No es, a ver, no es esta. Creo que aquí tengo la traducción de eso. Dice: Señor presidente, distinguidos delegados, 27 años atrás les recuerdo que este discurso se hizo frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, octubre 6, 1963, en Nueva York, dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Y dice: Señor presidente, distinguidos delegados, 27 años atrás, como emperador de Etiopía, como rey de reyes o César de Etiopía, monté yo una tribuna en Ginebra, Suecia, para abordar a la Liga de Naciones una apelación por el alivio de la destrucción que había sido desatada contra mi indefenso país por el invasor fascista. Hablé yo entonces para y a la conciencia del mundo. Mis palabras fueron desatendidas, pero la historia testifica la exactitud de la advertencia que yo di en 1936. Hoy estoy de pie frente a la organización mundial que ha de suceder al manto, ha de sus como sucesión al o suceder al manto descartado por su descreditado predecesor. En este cuerpo es consagrado el principio de seguridad colectiva, cual yo sin éxito invoqué en Ginebra. Entonces, la significancia de esto es decir que sin éxito yo invoqué en Ginebra. ¿Por qué? Porque el hecho de que, aunque Etiopía fue liberado, aunque, ¿cómo se dice? Aunque él no tuvo la culpa, de todos modos, Haile Selassie sabe que en el Arvut, en el concepto de la seguridad colectiva, de acuerdo a las escrituras en particular, este pacto eterno que se encuentra, no solamente. Pues se encuentra la descripción del pacto eterno en la tierra de Moab, en el valle de Moab, el desierto de Moab, se encuentra en el libro de Deuteronomio, pero eventos durante el libro de los números y quizás en algunas otras ocasiones dentro del Pentateuco hay relación a este tiempo, este periodo, pero la descripción del pacto se encuentra en Deuteronomio, el libro de Devarim. Él sabe, Haile Selassie, primero, más que nadie, que aunque él hizo todo lo que él pudo hacer y él no tuvo la culpa, de todos modos no lo invocó con éxito, porque éxito en este pacto eterno significa que todos entramos juntos o nadie entra. Y aquí lo que está en riesgo es y después lo comunica, es igualdad sin importar, o sea, igualdad entre todo el ser humano sin importar distinciones como raza, sexo y todas esas cosas. Origen de tribu y otros detalles, y pues la disputa o la solución de disputas entre estados, y en particular a no resultar en medios violentos para la solución pacífica de disputas entre estados. Estas son las garantías de la promesa, si es que habríamos de haber invocado la palabra con éxito. Pero pues el hecho de que juntos todos y separados nadie, pues nos dirigió hacia la Segunda Guerra Mundial. Ahora, habiendo dicho esto, nos dirigimos al libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículos 12 al 13. Y esto es de gran significancia porque esto va a establecer otra necesidad de entender por qué ciertos detalles, los cuales pueden significar pues dignos de causar duda en nuestra fe,
no deben de ser pues considerados. Dice, y estos estarán para pronunciar la maldición en el de Ebal. Bueno, creo que sería necesario. A ver, quizás. Bueno, el versículo 11 dice: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: estos estarán sobre el monte de Gerrezín para bendecir al pueblo cuando hubierais pasado el Jordán. Simeón y Levi y Judá y Isaacar y José y Benjamín. Y estos estarán para pronunciar la maldición en el de Ebal. En el monte de Ebal debían de estar reunidos estas tribus. Entonces dice: y Rubén, Gad y Asher y Zabulón y Dan y Naftali. A ver, ¿cómo dice? Disculpen, en el monte de Gerrezim estarán para bendecir al pueblo cuando hubieran pasado el Jordán, Simeón, Levi, Judá, Isaacar y José y Benjamín. Y estos estarán para pronunciar la maldición sobre el monte de Ebal, Rubén, Gad, Asher, Zabulán, Dan y Naftali. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que... Y entonces todos dicen amén. Ahora, imagínense un pensamiento, una imaginación, pero basado a la escritura. Los levitas están en el centro y hay dos montes a la izquierda y a la derecha. Sobre el monte que de aquellos de las seis tribus que predican bendición están, pues, como dice ahí. Bueno, de hecho, sí, está Simeón, está Levi, está Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y sobre el monte de Ebal está la tribu de Rubén, de Gad, Asher, Zabulán, Dan y Naftali. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano del artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén, maldito el que... Entonces continúa el proceso. Bueno, aquí no sé, no estoy seguro qué decir, porque si los levitas están en el lado de las tribus que dicen bendición, pues no importa, pero son a quienes se les entregó pues hablar, y todo el resto de la congregación habla, responde diciendo amén. Ahora, lo que es necesario entender aquí es que, para empezar, las tribus están divididas. Entonces no puede haber cumplimiento de la promesa, porque hay división entre las tribus. Y esto es al pasar al Jordán. Lo que sucede es de que en el Arvut, si no entramos todos, porque dice: estaréis todos de pies delante de Jehová tu Dios, los líderes o las cabezas o los príncipes de las tribus. Entonces eso significa que todos juntos, los ancianos, los escribas, los varones de Israel, las mujeres, los niños, los extranjeros que están dentro de su campo, del más pequeño al más grande, es decir, desde el que corta la leña hasta el que saca el agua. Entonces, si la promesa del pacto garantizado es que todos estén juntos para que uno entre, entonces si no todos estamos juntos, ninguno entra. El hecho de que aquí Moisés ordena que la mitad de las tribus estén sobre un monte, Gerrezim, donde proclaman bendición, y la otra mitad de las tribus están sobre el monte de Ebal, donde se proclama maldición, vean que al declarar la maldición, todos las tribus, todos en Israel juntos dicen amén, así será, fiel y verdadero testigo. Entonces, si hay maldición en un lado, hay maldición en la otra. Esta es la realidad de la situación, porque lo que uno hace afecta al otro, y si el otro no entra a la promesa, nadie entramos, nos detienen a nosotros también. ¿Por cuál razón la necesidad de amar al prójimo como se ama a uno mismo? Esto es cumplir con la ley, esto es cumplir con la palabra. Siguiendo, nos dirigimos a, por ejemplo, a ver, ¿dónde tenemos aquí? Vayamos a la epístola del apóstol San Juan, capítulo 4.
para ver qué es la significancia de esto. A ver. A ver, a ver, a ver. El capítulo 4, epístola del apóstol San Juan. Dice, catorce, vamos a empezar. Bueno, a ver, porque cinco maridos, a ver, dice la mujer, el versículo 19. Dícele a la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros dices que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos, de la tribu de Judá. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, dícele la mujer: Sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando él viniere, nos declarará todas estas cosas, todas las cosas. Dícele Jesús: Yo soy que hablo contigo. Entonces, en otras palabras, es lo mismo que está sucediendo en el monte. Unos dicen que en este monte, otros dicen que en aquel monte. Unos dicen que esto es bendición, otros dicen que esto es maldición. Y todos debemos decir amén, que no importa. Todos juntos, entramos todos juntos o fracasamos todos juntos. No es cosa individual. ¿Y por qué tiene que ver con todas las naciones? Porque en el contexto de la vida que vivimos por experiencia el día de hoy, estamos esparcidos todos por todas las naciones, y no hay diferencia entre uno y el otro. Vean aquí que en este caso, ni en ese monte, ni en aquel, ni en Ebal, ni en Gerasín, ni en el monte que declara la mujer de Samaria, ni en Jerusalén debemos de adorar, porque el Padre, los quienes saben lo que adoran, adoran al Padre en espíritu y en verdad, y tales adoradores es quien adoran en verdad al quien debemos adorar. Entonces, y pues al Padre, si lo buscamos por el tipo sería Abraham, padre de muchas naciones. Y pues he aquí, padre de muchas naciones, Haile Selassie I, la primera fuerza de la Trinidad, la reconciliación de Dios o el pueblo a su Dios entre medio o a través de Jesús Cristo, quien lo hace posible. Pero más importante que todo esto es el hecho de que, en otras palabras, la justicia para la bendición es declarada por el Mesías, quien se declaró ser, pero no solamente él, sino que los cielos, la tierra, las escrituras, la historia, la evidencia, todo, incluso Haile Selassie I lo declara ser. Entonces, yo soy el quien dices, y yo les declaro todas cosas. Y claro está que él es justicia, así es de que la justicia no es ni en este monte ni en aquel monte. Y la justicia es la persona de Jesús Cristo, porque Jesús Cristo es salvación, es la salvación a Dios, o Dios es salvación ungida, o el ungido atrae salvación hacia Dios. Eso significa HaMashiach, el ungido para salvar. Yeshua, Yahshua, Yahoshua, Yahweh, aunque Yahoshua es un poquito diferente, mucho más Yahweh, Jesús es lo mismo, Cristo pues se traduciera a Mashiach, ungido. Pero pues veamos aquí, ¿por qué traigo al frente esto? Es porque Dios decide y no nosotros, porque Dios escogerá el lugar donde Él pone su nombre, no uno. Y si tenemos dudas de que es aquí o es allá, vean aquí que Jesús Cristo dijo a la mujer de Samaria: ni donde dices tú
en este monte ni en Jerusalén, porque es en el corazón del fiel donde debe establecerse el monte, donde debe establecerse el gobierno de Jehová nuestro Dios, donde debemos adorar en espíritu y en verdad. Y quién sabe la verdad os libertará, pero la verdad empieza pues recibiéndose con fe, pero no fe, no fe ciega, sino pues los trabajos la demuestran por sí. Pero pues no deja de existir un elemento de espiritualismo que pues no se puede sondear a través de una serie de preguntas y respuestas, por cuál razón el alma del hombre no puede tener un más profundo sentir de enriquecimiento como resultado. Entonces, habiendo dicho todo eso, sé que se alargó la presentación, pero ya es necesario traer al frente pues los detalles acerca de dónde nace esta idea del Arbut, aunque pues ya lo hemos enseñado que está muy claro. Pero empecemos con el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 1, donde dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés concertará con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Entonces, veamos aquí. Aquí está mencionando muy claramente que hay dos pactos: el pacto que concertará Moisés con los hijos de Israel en tierra de Moab. Y de hecho el mismo hecho que aquí dice que mandó Moisés concertará, no sé si concertará es una palabra que indica el futuro, es decir, que todavía no llega a pasar. Vamos aquí, vamos a buscar algo rápidamente. Concertará, vamos a buscar la definición. Definición. A ver, dice acordar dos o más personas algo que se va a hacer. Entonces, vean aquí, concertar es una cita. Concertar la paz entre dos naciones. Los reyes concertaron el casamiento de sus hijos. A ver, hacer que dos o más cosas armonicen o acuten de forma conjunta. Bueno, pues puede que verbo transitivo, concertar, pero acordar dos o más pueblos algo que se va a hacer. Pero aquí es la definición de concertar. Disculpen, yo cometí el error. La palabra que debería de haber escrito era concertará. Entonces dice, a ver, concertarás como plural de, bueno, creo que viene siendo la tercera persona singular de cortará en el diccionario de español en línea, significado de concertará. No sé, vamos a oprimir aquí este botón a ver qué dice, pero nos da la significancia de concertar. Bueno, no, realmente no importa porque yo estuve pensando que quizás pues significa el futuro, quizás no, algo que no ha pasado, quizás pues significan solamente que va a concertar a más de una persona, a más de un grupo o algo así. Sea lo que sea, quien sepa más español entenderá con más exactitud. Yo en verdad no entiendo y no tenemos tiempo ahorita para descubrirlo. Así es que el punto es de que está el pacto que se llevó a cabo en la tierra de Moab, además del pacto que concertó. Ya es que aquí suena como que concertó con ellos en Horeb, significa que ya llegó a pasar. Concertará, a mí me parece que indica algo que todavía no sucede, pero sea así o no, es irrelevante este punto. El punto que queríamos hacer necesariamente era el hecho de que hay dos pactos. Entonces, aquí no encontramos referencia al Arbut. Entonces, ¿dónde encontramos referencia al Arbut aparte de la evidencia que presenta por sí mismo en el declarar que todos en el plural debemos estar juntos y que para que uno entre sencillo o en el singular?
Pues si nos dirigimos al libro de los números, a ver, el libro de... Y menciono, nomás para que se sepa, el libro del profeta Isaías, capítulo 62, versículo 2, y el capítulo 65, versículo 15. Estas son referencias al nuevo nombre, no estoy seguro que si vamos a ir a nomás a repasarlas rápidamente, pero si acaso que no lo hacemos, ahí están para por referencia. Así es que dirijámonos al libro de... Chin, ya se me olvidó. No, creo que no lo apunté, pero es el libro de los números. Bueno, lo que voy a hacer, voy a utilizar aquí el teléfono. Casi pongo... ¿Cómo se dice? Casi pongo la clave en pantalla. A ver, no pudo abrirse esto. Vamos a tener que abrir otro. Permítame un segundo. Oh, estoy batallando. No hay problema. Entonces, a ver. Parece que empieza a abrirse el programa. Y vamos a escribirlo. Plains de Moab. Entonces, la referencia que vamos a utilizar, ¿cuál utilizamos la última vez? A ver. No recuerdo cuál era la referencia y no la escribí. Bueno, creo que no debe de hacer diferencia porque cualquiera de estas... Cualquiera de estas nos debe de dirigir hacia... Aquí tenemos. Entonces, Plains of Moab. ¿Cuál utilizamos? Utilizamos el libro de los números, capítulo 33. Creo que el versículo 49. Vamos a buscar esa referencia rápidamente. Y en español dice... Y los... A ver, 33, versículo 29 dice... No, no, no. Capítulo 33, versículo 49. Dice, finalmente asentaron junto al Jordán desde Beth Yesimot hasta Belzetim en los campos de Moab. Entonces, campos de Moab es como se traduce en el español. Y yo dije... desierto de Moab o no, no sé qué otra cosa pude haber dicho, pero pues en español lo traduce como campos de Moab. Entonces, campos de Moab, vemos aquí que la palabra es Ain, Rosh, Bet y Hey, Arraba, es el H6160, lo cual nos da por significancia la concordancia. Aquí dice un desierto estéril, en el sentido del ser estéril, dice el valle estéril del Jordán y su continuación al Mar Bermejo, Arba, dice Champagne, campaña o campaign, creo, Champagne, no sé si es champaña o campaña, dice desierto, el oscurecer, o sea, tinieblas, dice cielo, dice desierto, vamos a ver, desierto, planos o campo. A ver, árido, región estéril, un desierto. Ahora, dirijámonos a una más profunda raíz de la palabra árabe, del 6160, H6160, y dirijámonos al H6150, que es la palabra, es el Ain, Rosh, Bet, que es Arab, y pues esto significa... cubriendo con una textura, el crecer oscuro o el ser oscurecido o por razón que baja el sol, el ser tinieblas o en la tarde, pues el empezarse a oscurecer, dice el establecer como el sol, o sea, cuando el sol empieza a descender, aquí dice. Arrebe,
Dice el apartarse, alejarse lejos, el estar como perdidos, el acercarse a las tinieblas, el hacer algo en la tarde, cuando empieza a oscurecer. Ahora la más profunda, creo que esta va a ser la más profunda raíz de Árraba, y es el H6148, y de aquí es donde derriba, y también es escrito Ein Rosh Beit, y de aquí es donde derriba el concepto que los judíos que practican judaísmo hoy en día, los rabinos te lo explicarán de la misma manera. Aquí dice, una trenza, braid, el intermixtar o el ser intermixtos, técnicamente el traficar como barter. Vamos a ver qué significa barter. Traduzcamos la palabra barter y creo que es intercambiar, permuta. A ver, seis otras traducciones. A ver, el cambio, el trocar, el cambiar, el permutar. Entonces vemos esa significancia. También dice el dar para hacer seguridad como un tipo de intercambio, el enganche, intermedio, el asociarse a uno mismo, el ocupar, el dar como promesa, el ser seguridad, el tomar por responsabilidad. Entonces de aquí es donde desciende el uso de en el desierto o en el campo de Moab, en ¿cómo se dice? En la seguridad del venir del mismo padre y la misma madre. Creo que podemos verlo de esa manera, porque pues Moab es descendiente de su padre y de su madre, lo cual lo hace muy interesante, en la seguridad de ser del mismo padre y del, vean aquí lo que, bueno, primero dice el tomar una promesa o un juramento, el intercambiar, el enganche de cuando uno pone dinero para una casa, el ocupar, el tomar promesas o juramentos, el convertirse en seguridad, el dar en promesa. Ahora dice el estar mixtos, el como coser, el cuando weave, es como cuando se cruza uno con otro, el intercambio, a ver, vamos a ver, convertirse en seguridad, el prometer. Vean aquí, sin utilizar tecnología, sin utilizar las escrituras, nomás utilizando pues la memoria de lo que está escrito. Moab es hijo de Lot. Y bueno, como que ya la regué, porque hijo de Lot con su hija. Entonces, hijos de, bueno, como que no me va a funcionar decir que son hijos del mismo, sí somos hijos del mismo padre, pero hijos de la misma madre, pues obviamente, pero de una relación incestuosa, es pues lo que sucedió. Así es que lo que iba a decir era que, bueno, el hecho es de que todos somos descendientes del pecado, para ser sinceros. Entonces todos somos iguales en el hecho que venimos del error. Pero bueno, nomás para finalizar, veamos aquí rápidamente qué significa Moab. Es el H4124. Empieza con Mem, Yod. Mem, Yod, Aleph y Beit, y pues la raíz es Ab, padre. Dice Moab, prolonged from the prepositional prefix, no sabría cómo, an incestuous son of Lot, un hijo incestuoso de Lot, also his territory, sus territorios y descendientes. Vamos a ver qué dice aquí, de su padre, significa Moab, hijo de Lot por su hija más grande de edad. Vamos a ver, dice agua, simiente,
progenio de un padre. Los moabitas, tierra de Moab, de un pueblo, una región. A ver, bueno, con eso vamos a pausar. Shalom.